Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. ¿Y qué más? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Dependiendo. Buenas medias noches. No, dependiendo. Dependiendo en donde se encuentren. En la hora que nos estén viendo. Hoy es domingo, son las 8:50 de la mañana. Estamos bien temprano en la calle. Es muy old. Vinimos ahorita a lavar el carro. Porque acá se llena bien mucho de, ¿qué? Sal. Y quedan marcados bien feos de ahí. Está todo blanco los carros. Sal, mugre y todo. ¿Aquí dan esta línea? Sí. También vamos a ir a... ahorita a la Target. Vamos a ir a comprar unos pañales al ahijado. Al bomboncillo. Al bomboncito. Y este... Y ahora es... ¿Ahora vamos qué? Camping. ¡Going camping! Yo no. No. Ahora es el... Oh, de veras. Ahora vamos a hacer una birria para ver el Super Bowl. Yeah. Super Bowl. Aunque no le damos. Bueno, yo no le voy a ni en los pequeños. Una birria. Yo no veo Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. Y vamos a hacer una birria. Ahí va a estar todos tan invitados. Ahí, vénganse. El bombón ya los invitó a todos. Tan invitados, vénganse. De aquí que llegue ya no hay birria. Cuando estén viendo este video ya se va a acabar. ¿Qué más? Y vamos a ir a hacer unas compras mandado. Que pues, según yo no salir a las tiendas tanto en la semana. Porque he salido así que, ay, se me olvidó esto y ahí voy. Y va a estar frío, ¿no? Sí, va a estar frío, entonces para no tratar de no salir en la semana, nomás a llevar al bombón al trabajo y that's all. So yeah, lo que vamos a hacer, vamos a ir a la Target, a la Walmart. Unas dos, tres vueltas. Hey. Dos, tres vueltas. Pues esto ya estamos impuestos, ¿verdad? This is our Sunday. Con él. A dar vueltas. Mi amorcito y yo. Sí. Y eso todo. Sí. Sí. But no puedo ver muy bien con el sol. No sé si nos vemos, no, nada. No se ve nada, ¿verdad? No se ve nada, a ver si nos pueden ver. Está haciendo un solazazo, pero vieran qué frío está. Está cero. Está, mira. Cero bajo cero. No, está cero, pero la sensación es 24 bajo cero ahorita. So, está frillísimo. Pero está el solazazo buenísimo. Yeah. Parece que calentara tanto el sol y no calienta nada. Esa está la Kelly. Sí. Engaña al sol. Engaña. Y adaptamos ahorita a 24 bajo cero. It's cold out there. Toda la semana va a estar frío. Y nosotros en la calle con el friazazo. Según ahora no vamos a salir con mis papás, porque está bien frío y andamos acá en la calle. Pero pues ocupamos de hacer nuestras vueltecillas, ocupamos de hacer nuestros mandados. Como ya no tengo para trapear, uso el trapeador así como de garra, ¿cómo se llamará? I don't know. Y ya se le acabó lo que se pega. O sea, tengo que comprar uno. Una funda. Una funda. Tengo que comprar cloro, el mandado para la semana y pues a ver qué, pero ya vamos a llegar aquí a
¿Dónde está la cagadera? La cagadera, los Pampers. Es que acompáñenos hoy en el día a ver qué más hacemos. Pues pura tragazón. En nuestro recorrido de los domingos. Pues que la pura tragazón. Recorridos en domingo. Así mero. Ese está bien bonito, ¿no? Sí. ¿A cuánto vale? Ahí es en el... También hay más. No, estos están más chiquitos. Estos están más chiquitos. ¿Esos que están ahí? ¿Ese de jirafitas? ¿Tiene, ya tiene uno, sí? ¿Pues sí? Más, ajá. Se parece igualito, sí. Este está bien. ¿Qué va? Sí, 100, ¿cuántos trae? 128 por 40, no está mal. 15. Buy two, get a free $15 gift card. Nah, te compras dos y te dan una tarjeta de $15, pues ¿para qué? ¿Entonces eso? Uh-huh. A ver, enseñan los outfits que le llevaste al bodequito. Oh, so cute. El bombón siempre pensando en su ahijado. En sus cagandes. ¿Sus cagandes? Sus calzones. Para que los cague. ¿Ahora dónde ya? Estoy viendo a ver qué les llevo a mis muchachas para que jueguen. Para que se distraigan ahí en la casa y me encontré... Ese lo tiene mi sobrino, ya lo hemos jugado y está bien divertido. Pero lo tienen en versión de TikTok y se me hace muy bien para que se diviertan. Hasta yo me voy a poner a jugar con ellas. So, what do you mean? This is a cool game to play. It's funny. So, me lo llevo a mis muchachas. ¿Qué busca? Vamos bien cargaditos. Ya ni cabe. Todavía nos falta otra tienda. Después de como, ¿cuántas horas? 8, 9, 10, 11, 12. Después de 4 horas llegamos a la casa. Fuimos al mandado. Fuimos a la Target, como vieron. Fuimos a la Walmart. Fuimos a... Oh, a la Strax. Es una tienda y venden... porque en la Walmart... I don't know. Va toda la gente y se lleva todo. So tuve que ir a otra tienda donde vendían... Like, crema para el café. Que no tienen en la Walmart porque se les acaba. El Alfredo sauce. Porque estas les gusta mucho la chicken Alfredo. So, eso tuve que comprar en esa tienda, las tracks y calzones para el bombón. No, unos calcetines que me hacían falta. Y traté de comprar
mandado según para 2 semanas. I don't know. Y para que tuvieran esas de almorzar en, dentro de toda la semana. Y ¿qué más? ¿Dónde fuimos? Oh, a la tienda mexicana, porque ahí compro mis carnes, o compré poquitas carnes, y ahora voy a hacer birrias, ocupaba unas cosas de ahí. Ojalá y me sobre carne para mañana hacer birria, quesabirria, tacos, o no sé cómo se llama. Va, ahorita me voy a poner a alzar todo. Y buena friega, me voy a llevar. Ya me dan los pies estar afuera todo el día. Todo el día, 4 horas. Va, déjenme pongo aquí. Porque también tengo hambre, compramos carnitas. Y pues para hacer espacio aquí, porque tengo todo en el piso. ¿Los qué? Oh, se terminaron ahí. Y ellas están viendo su juego que les compramos. Miren, chicas, esta es la carne que yo uso para mi birria. De esa. Y, oh, acá tienes tus pescados, gordo. Costilla de res. Aquí están los fishies. Recuerdo tus pescados, gachos, que me están aventando beso. Aquí ando haciendo ya la birria. Ya, yeah, nana, en chino no se coge torta, bro. Tiro, ok. Todavía alzando. He estado bien ocupada, pero aquí ya estoy haciendo la birria. Y andamos bien ocupados tratando de alzar todo, limpiando, desayunando, recogiendo. Y ay, no, ya. Por fin ya. Ya estamos acabando. Nos me faltan de lavar más trastes, barrer. No tengo el trapeador, gordo. Pero esto huele. Oh my goodness, delicioso. Mientras estoy yo. Aquí esperando una medicina para Jasmine. La Cookie se agarró esta para el pelo. Se quemaron las tortillas, man. A ver. Mira cómo tengo aquí. Mira. ¿Cómo quedó esta birrera? Nomás era. Mira. Los huesitos para el solovino. Mira. ¡Wow! Se ve bueno. Mira. Mira. Más de ala. Jasmine, I'm gonna bleach it because I want a burgundy. Ain't it no mas. Wow. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Acá está el consomé. Oh, le iba a quitar todo ese aceite para guardarlo para las quesabirrias. Y está cerdo. Ahí está. Sírvanse. ¿Quién le sirvo? ¿Qué vas a comer el chino? ¿Qué vas a comer el chino? Tacos de birria. ¿Y quién los hizo? Aquí en la casa de Veru Gloss. Wow. Miren nomás. Si quieren esta receta, mándenme un mensaje en mi Instagram, Vero M Vlogs. Bueno, mientras allá ven el Super Bowl, el bombón les manda saludos, a ver.
El chino anda ya comiendo, míralo. Unos saludos para tu mamá, chino. Mire a su hijo, señora. Nosotros aquí vamos a jugar este juego. Y con las muchachas, nomás pues a ellos no les gusta salir, pero por ahí están alistando. Pero unos saludos a la mamá de Chino. ¿Cómo se llama tu mamá, Chino? Silvia. Silvia, unos saludos para la consuegra, doña Silvia. Gracias por ver los videos. Right? ¿Cómo ve a su hijo?